Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a Gastón, esta casa editorial. muchas gracias. ¿Cómo Qué gusto estás? tenerte por aquí. Hombre, ustedes, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hablemos de turismo, hablemos del futuro de Chiapas. Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que nada más como un poquito punto de partida, ¿verdad? Pues platicarte un poco sobre lo que hemos tratado de resumir de lo que ha sucedido en los últimos 8 años, prácticamente. ¿Por qué parto de 8 años? Porque creo que hace todavía 8 años veíamos un escenario en el cual el turismo se venía de una u otra manera gradualmente consolidando. Claro, una consolidación prácticamente es de especulación, porque había una gran campaña que estaba implementándose en ese momento de parte del gobierno de Sabines, ¿verdad? Fuertemente a nivel nacional e internacional. Te encontrabas a Chiapas en todos En todos lados. lados. Hasta las Pero, peleas de box. sí, pelea, ya sabes, pelea todo, de donde era, donde fueras, a cualquier parte era Chiapas. Pero nos olvidábamos en ese momento de que había que tener la casa preparada, ¿verdad? Para esa gran invitación que le estábamos haciendo. De ahí de que los resultados se han visto bastante complejos, difíciles de ver cómo una decadencia real se está percibiendo. Para ese entonces, hago un paréntesis, Gastón, viene la Organización Mundial de Turismo y nos revela un estudio, un diagnóstico, y de los datos duros que recuerdo que nos hicieron en ese momento fue de que teníamos prácticamente entre un 28 y un 30% de aprovechamiento de nuestro turismo, del 100 del potencial que tiene Chiapas. Entonces, empezamos a mí me impactó mucho porque yo en ese momento, quizá como chiapaneco, toda mi vida viviendo aquí en Chiapas, toda mi vida desde niño escuchando según el turismo y las maravillas de Chiapas, ¿verdad? Yo decía que pues, Chiapas teníamos aprovechado un 80 o 90% de nuestro turismo, ¿verdad? De lo que De tenemos, lo que ¿verdad? Y de tenemos. pronto llega la Organización Mundial de Turismo y te dice: señores, traen 28 o 30% de este pastel. Además, se están comiendo una rebanada. De ahí que, pues, impactó mucho, ¿verdad? Sí, claro. ¿Dónde está lo demás? ¿Qué estamos haciendo mal para no aprovecharlos? Aunado con eso, bueno, real, una caída real en cuartos noches ocupadas, aproximadamente a nivel estatal, traemos ya el 22, 24%. Es una locura. Sí, Es una locura porque no porque hay forma de proyectar con esos números. es técnicamente imposible, ¿verdad? Después de que uno conoce y sabe que cuando haces un presupuesto tú anualmente, ¿verdad? En tu negocio, pues tratas de ir para arriba, ¿verdad? Le avientas a sumarle, a crecer, a invertirle. Ahora resulta que los presupuestos no cuadran por ningún lado porque la situación, ¿verdad? En la cual verdaderamente real te estás viendo afectado, dice que hay una caída totalmente imparable, se pareciera imparable, ¿verdad? Porque es gradualmente. Sí. Va, y estamos hablando de ocupaciones ya estatales a aproximadamente de un 38, un 40%. No, los números son alarmantes, pero lo peor es que no pareciera haber una idea clara de hacia dónde. Todos son ocurrencias. Eso es aparte lo peor que viene, porque independientemente de que, bueno, tenemos un dictamen donde nos dice: ¿qué están haciendo ustedes, chiapanecos, con este pastel que tienen, verdad? Están comiendo una rebanadita, ¿no? Bueno. Que gracias por decirme, ¿vale? Hay que ver dónde está. Efectivamente, hay un tema que nos está llevando a una falta de presencia de turismo. La ocupación se está técnicamente desplomando. Pero viene lo más grave todavía: que en unos ejercicios de pulsación que le estamos haciendo nosotros a los, digamos, turistas o personas que vienen a Chiapas, y cuando les preguntamos qué opinan sobre regresar a Chiapas en los próximos 3 años, Gastón, casi el 8 de cada 10 personas dicen: no vuelvo a regresar a Chiapas en los próximos 3 años. Correcto. Quiere decir que ya no va a regresar. Por lo regular, esas preguntas te las hacen: ¿va a regresar en los próximos 6 meses o un año? Nosotros le quisimos dar un poquito más de hándicap, ¿verdad?, a la pregunta, para que tuviera un poco más Sí, claro. de reflexionar si nos daba una segunda oportunidad. Y 8 de cada 10 personas hoy que vienen a Chiapas y que viven una experiencia como las que han estado viviendo últimamente, deciden no regresar a No hay forma. Chiapas. Entonces, esa es la parte dura, difícil.
Entonces, el escenario, ahí está, la película, ahí está, la foto, ahí está, ¿verdad? Sí. Y pareciera, como dices, una historia de terror. Ahora tú comentaste algo recién, yo lo he escuchado mucho en estos últimos años, justamente ese estudio que vino a hacer la organización de turismo, que lo comparó en algún momento y muchos se quedaron con esa película también, con Costa Rica. Así es. Pero lo que tenemos es que entender que nuestra cultura, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de trabajo y nuestras proyecciones no son ni siquiera un 1% de lo que es Costa Rica. No Porque cuadra porque sí. paisajísticamente podremos tener cosas similares, vamos a llamarle. Pero de desarrollo y de infraestructura estamos a años luz. Entonces no podemos comparar una pera con una manzana, con un plátano, Así con es. una jarrita de café, porque son dos cosas, o cinco cosas totalmente diferentes. Y yo lo escucho a muchos empresarios que dicen, no, es que vamos a hacer Costa Rica. No, no, cállense, no, 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 es que no. Pero primero vamos a tratar de ser Chiapas, Sí, pues, sí, después incorporarnos a México y después tratar de crecer con un mercado potencial que es Guatemala, que es el inmediato, el que está cerquita. Y después todo lo demás. Pero paso a paso a paso, paso. o es la idea, no sé No, qué es lo que. mira, tiene razón. El tema aquí, definitivamente, es que Costa Rica hace 20 años comenzó y definió su planeación estratégica de lo que iba a pasar en Costa Rica en los próximos 20 o 30 años. Y no hubo un Nada. presidente ni un gobernador que cambiara Nada, nada de lo que nada. estaba escrito. Lo que se pactó, el acuerdo nacional que tuvieron con todo el sector empresarial, Correcto, ¿verdad? correcto. Y dijeron, vamos a llevar a Costa Rica hacia este Allá. punto. Y venía y pasaba cualquier presidente y la planificación estratégica de Costa Rica estaba definida. Las políticas públicas estaban definidas. Recuerdo que platicaba con amigos de allá que me decían, Mauricio, es que a nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que empezábamos a ver ya desde los niños, ahorita empiezas a ver que se empieza a meter una cultura desde niño, ¿verdad? De lo que es todo lo que es el ecoturismo, ¿verdad? La importancia del país en relación a cuidar los recursos naturales que tenemos. En fin, viene una planeación estratégica de la cual carecemos aquí. Se ha carecido totalmente ese ejercicio tan importante para el turismo. Vamos a dejar a un lado temas que no sean relacionados con el turismo, pero el turismo es una actividad económica estratégica para detonar una región. Así lo ha hecho en muchas partes del mundo, así funciona en muchas partes del mundo. Así han salido países de cuarto mundo a tercer mundo y están pasando a ser segundo mundo, ¿verdad? Simplemente porque han aplicado políticas turísticas verdaderamente Sí, de fondo. de fondo, ¿verdad? Y pareciera que aquí el diamante que tenemos, ¿por qué no brilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese diamante que no nos permite dar esos pasos hacia adelante? Sí, yo creo que como platicábamos recién, el turismo no es de ocurrencias. Es una planeación estratégica y no se puede modificar. Y por ahí muchas veces escuchas que alguien te dice, no, pero ¿cómo voy a estudiar turismo? Alguna vez alguien me dijo también, si estudias turismo tienes que saber de cultura, de arquitectura, de planeación, de matemáticas, de administración. Puede ser una de las únicas, diríamos, carreras o fuentes de trabajo que te exige de todo De todo un poquito. para que tú puedas implementarlo. Claro, Entendente. definitivamente. No, no. Luego se habla de que hay una derrama económica. Vamos a tocar puntos de este año. Hay una derrama económica del primer semestre del 2018, o se estima que haya, ¿verdad? De 11 mil millones de pesos. Primer semestre. Ok. 11 mil millones de pesos, primer semestre. Quiere decir que anualmente, seguramente se estima que hay una derrama económica de 20 mil millones de pesos para ese mes. Gastón, 30% de aprovechamiento, 20 mil millones de pesos en derrama económica. ¿Qué sucedería si de ese 30% lo convertimos en un 50, en un 60%? 60%, así poniéndolo muy bajo. Sí, bajo. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos que entrarían en derrama económica natural al Estado. Digo, dinerito, Sí, claro. esa derrama. Definitivamente que tiene un impacto económico en la vida social de muchos chiapanecos, si fuera verdaderamente esa la realidad. Y no porque no lo podamos lograr. Yo creo que definitivamente que estamos todavía, aunque la OMT nos advirtió y nos dijo que la moda de los destinos turísticos es como la ola del surfista. Correcto. Es una, aprovéchala
y te va a aventar. Pero si la dejas pasar, pueden pasar hasta 100 años para que Chiapas se vuelva a poner de moda otra vez. Todavía estamos como que a punto de perder esa ola, pero hay chance todavía. Sí. Pero si perdemos esa ola, Gastón, yo te puedo garantizar, porque la OMT no miente, ¿verdad? Va, hace ejercicios, hace estudios, hace diagnósticos, se pelean las regiones del mundo para que la OMT llegue y les entregue un dictamen, como el que nos entregó a nosotros, ¿verdad? Y que nos da los 5 recomendaciones o los 10 pasos de cómo hacerle. ¿Y sabes qué hicimos? No le hicimos caso. Quedaron guardados sus documentos, vino el cambio de gobierno, quiso reinventar el turismo en Chiapas, ¿verdad? Y los documentos de la OMT, no, la OMT no. Y ahora, hoy vino otro y hizo lo mismo, ¿verdad? Y ahí va de nuevo. Y ahí va de nuevo. Y entonces, siguen viendo el turismo, se sigue viendo el turismo como un programa social de gobierno, sexenal, el que lo tiene, lo cambia, le quita, le pone, le hace lo que quiere. Y las consecuencias hoy por hoy estamos viendo una realidad. No, definitivamente no se ve la magnitud, pero sí es claro que podríamos todos los chiapanecos vivir del turismo. Y vivir con el turismo y proyectar con el turismo. Pero bueno, pareciera que estamos un poquito rezagados en ese punto. Pero vamos a ver lo bueno ahora. Vamos a tocar lo bueno. ¿Verdad? Escuchaba que ya las nuevas autoridades, por lo menos escuché lo más lógico, que es que no le van a cambiar los nombres, que no van a cambiar los logos a nivel estatal y a nivel municipal, hasta donde escuché, no sé si será así. Y yo le decía, simplemente es una recomendación abierta, seria, administrativa y lógica. Yo tengo una empresa de papas y se llama X, no le puedo cambiar cada 3 años o cada 6 años a que se llame Y, Z, D. ¿Por qué entonces no le estamos dando identidad? Identidad de marca, no le claro. estamos dando proyección, no le sí, estamos dando seguimiento y por sobre todas las cosas estamos perdiendo mucho dinero. Sí, porque todo que se tiene cambiar, que utilizar en otra cosa. Tú lo dijiste clarísimo. Para que haya infraestructura tiene que haber equipamiento. Para que haya infraestructura y equipamiento tiene que haber capacitación. Pero de verdad, no que te venga a dar la capacitación un matemático. Porque te dice, bueno, sí, me va a servir para los números, pero ¿y para el servicio? Sin lugar a dudas, Chiapas está calificado como los mejores en calidad humana. Calidad humana. A la hora de recepcionar. Sí, somos naturalmente hospitalarios. Naturalmente somos hospitalarios. Eso es algo que no tiene el resto del mundo. Pero tenemos un gran problema. No queremos profesionalizar esto que es tan bonito, que es el turismo. Así es. Y ahí se rompe todo esquema, porque el extranjero algo, quiere las dos cosas. Hay algo que tú comentabas ahorita, que tuviste la experiencia de vivir en un país primer mundo como Estados Unidos, ¿verdad? Y allá el tema de la capacitación lo dejaron hace años, cuando migraron de capacitación a certificación. No es lo mismo capacitarte que certificarte. Capacitarte, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que quizá coincidas conmigo, es escuchar, estás susceptible a que escuches lo que te están enseñando y de ti depende si lo aplicas o no aplicas, ¿verdad? Lo que te enseña. ¿Qué hacen los americanos o los alemanes o los países que emigraron verdaderamente de esta revolución de la certificación? A ver, no solo es qué haces con lo que te enseño, digo, es saber, aplícalo, demuéstramelo que lo que te enseñe lo estás haciendo. Porque cursos de capacitación, mira, ya estamos hasta aquí. Cada año, ¿verdad?, la Sectur tiraba miles de millones de pesos en cursos. Y como dices, llegaban a darnos cursos gentes que le decías, oye, pero si tú eres hotelero. No, ni hotelero eran, ¿verdad? No. Y te hablaban de ellos según no, porque me tocó participar, ¿verdad?, en algunos cursos. Eran personas que nada más agarraban el copy-paste, ¿verdad?, de un manual que te querían enseñar cosas que tú decías, oye, amigo, esto no es lo que estás diciendo, hombre. Entonces, lo que se propone, ¿verdad?, lo que se está tratando de proponer en esta nueva reingeniería turística, que ese es un tema que me gustaría que empezáramos a tocar, porque independientemente ya del diagnóstico, ¿verdad?, de ver lo feo, claro, lo oscuro, no, sí, por supuesto, lo gris, bueno, vamos a ver la vuelta, ¿no? Si tú me dijeras, bueno, Mauricio, ¿qué ves?, ¿qué percibes?, ¿dónde está la llave de esto?, ¿verdad? Empezamos. Yo tengo una teoría que lo he venido trabajando, ¿verdad?, tratando de clarificar, porque la primera vez que la mencioné,
me dijeron que estaba yo loco cuando hablé de una reingeniería turística. Dijeron, ¿cómo? Eso no es para la hotelería, eso no es para la industria. Y yo decía, es que sí, todo en la vida hay momentos donde tienes que readaptarte, reconvertirte, rediseñarte, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hacer en Chiapas. Necesitamos hacer una reingeniería integral. Nada más que hay un dato, hay algo muy importante que también es cosa de cuestionarlo, ¿verdad? Si tú traes un auto que ya está caminando, vamos a suponer, en una ocasión yo di un ejemplo muy sencillo donde decíamos que esta es como una, es una carrera de la Fórmula 1, ¿verdad? Cada destino es su Fórmula 1, tiene su potencial y tiene su capacidad de poder correr. Perfecto. Tenemos un Fórmula 1 aparentemente de buen nivel, ¿verdad? Sí. Este motorón, vaya, lo que es Chiapas, sí. En realidad sus recursos naturales. Le ha faltado siempre un buen piloto, no tenemos al piloto, la escudería es buena, vamos a suponer, o el auto es bueno, la escudería. Pero bueno, hay un tema importante aquí. Cuando tú sales a una carrera, ¿verdad? Y algo le está fallando al coche, bueno, es por ahora, paras en los pits, ¿verdad? Y le cambian las llantas y todo. Aquí es un tema complejo porque ¿cómo le puedes cambiar la llanta a un coche que está caminando? Chiapas, quisiéramos decirle al mundo, me nos permiten 2 años, vamos a cambiarle las 3 llantas que traemos ponchadas, ¿verdad? Y vamos a volver a poner el Fórmula 1 en pista. Claro. Definitivamente no lo podemos hacer. Porque no podemos decir al turismo, espérenme. O aceptar. Yo creo que quien te da una oportunidad es quien tiene la humildad de aceptar que no hizo las cosas bien. Ese es un tema que quizá nadie se le ocurriría o me dirían, ¿cómo vas a salir tú a decirle al mundo como secretario en su momento, si tú fueras un secretario, decirle, señores, quiero pedir una disculpa como chiapaneco, no hemos hecho las cosas correctamente, pero ahora hemos entendido que tenemos que hacerlas mejor. Permítanos, por favor, hacer lo mejor que podemos hacer. Les pedimos una disculpa por haber cometido estos errores y vamos a comenzar de nuevo. Desde ese momento creo que cualquier turista le está dando la oportunidad de decir qué bueno que se dieron cuenta de estas personas. Y sí abro la posibilidad de volver a regresar a Chiapas. Pero mientras sigamos demostrando una soberbia de que estamos listos para recibir al turismo, estamos promoviendo al turismo como que si estuvieran, la gente ya no nos cree. No, y la autocrítica tiene que ser real. Mira, el otro día platicaba con una persona y le decía, mira, yo conocí México hace 10 años. Hoy elijo el lugar para vivir. Pero hace 10 años lo conocí. Y Mérida, o la península de Yucatán, no era lo que es hoy. Y solamente pasaron 10 años. Y vamos a ponerlo en comparación a Chiapas, que no estamos tan lejos. Nosotros estamos igual que hace 10 años. Como tú dices, parados en el tiempo, por ahí mejor, peor. Sí. Pero ellos evolucionaron. Ellos tienen un servicio hoy enfocado en el 80% del turismo que recibe México a nivel internacional, que viene de Estados Unidos. El 20% se reparte en el resto del mundo, pero el 80% de la gente que viene a México es de Estados Unidos. Y la que más dinero gasta es de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué queremos apuntar al público de Europa? Hay una cosa que tú dices, y en la parte donde me perdí, ¿por qué hacemos tantos workshops en Europa si en Europa no está nuestro mercado? Suma, como dices, sí, todo claro. Suma, pero vamos a sumar con las herramientas que tengamos acá alrededor, porque si no es como dices. Bueno, Mauricio, seguimos. Estábamos en la reingeniería de la industria sin chimenea. Así es. Ahora, tú me comentabas que hay un plan. Sí, mira, esto parece que que hay ya una herramienta, ¿verdad?, denominada PAS. Viene de las siglas Perception, Attention, Satisfaction. ¿Verdad? Que traduciéndolo en español es percepción, ¿verdad?, la atención y la satisfacción. Es un modelito muy sencillo. Este modelito entró en un ejercicio en un grupo de expertos consultores españoles que veían cómo podrían rescatar a un destino turístico que había perdido competitividad. Hazte cuenta que estaban hablando de Chiapas, un destino altamente potencial que ha perdido competitividad, ¿verdad?
cómo regenerarle esa competitividad, ¿verdad? Pero bajo un esquema muy sencillo, ¿verdad? No un gran modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el destino técnicamente es potencial, ¿verdad? Ya por su naturaleza y por lo que ya hace cuenta que estaban hablando de Chiapas cuando lo estaba yo, entendiéndolo, y lo empezaba yo a pimponear con ellos. Pero es muy sencillo, ellos hablan de que en el tema de la percepción, bueno, es como todo, ¿verdad? Tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que hacer que la gente, cuando venga, la percepción que tengan visualmente del destino turístico, todo cuadre, todo vaya en función, ¿verdad? A que si vine a Chiapas, me van a llevar por avenidas donde están prácticamente diseñadas, ¿verdad? Que hacen que la percepción del turista diga, qué bonito. Incorrecta. Vaya. No necesariamente tienes que llevar a un turista a toda la ciudad para enseñarse. Él lo único que le interesa es venir a conocer pues las avenidas principales, ¿verdad? Sus puntos de interés y a donde tú lo lleves. ¿Sí? Que la percepción de él sea algo muy agradable. Entonces, ahí es donde se viene a trabajar mucho. En lo que le llamamos nosotros, denominado las vialitudes, las vialidades turísticas. De ahí se derivan de la percepción. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer, bueno, ¿qué haríamos en Tuxtla Gutiérrez? La entrada de Tuxtla Gutiérrez prácticamente comienza donde está la carreta, la famosa entrada de la. Sí. Esa de la carreta y el muelle y la carreta, ¿no? De ahí que denominemos, ¿verdad? La entrada a la Vialitur a un trazo que está diseñado prácticamente consensado por todos los que estamos metidos en el sector, y vamos a decir, bueno, estas son las avenidas donde queremos que el turista recorra. No lo tenemos que llevar a otro lugar, a él no le interesa el otro. Si él dice, voy a Cañón Sumidero, ya sabemos qué ruta vamos a llevarlo, ¿verdad? Para que lo que vaya viendo, lo vaya viendo bonito. Correcto. Sí. No le interesa otra cosa, irse a la Quinta Norte, a la Tercera Poniente. Él quiere llegar a Cañón Sumidero y que su visual, su percepción visual del camino a llegar a Cañón Sumidero sea impecable. Tal cual. Tal cual. Digan, oigan, qué padre está esto. Veo muy bien señalizadas las avenidas, muy, muy bonitos los arreglos florales de donde me veo que me paro. Hay señalamiento turístico por todos lados. Veo policías turísticos, dicen policía turística, ¿verdad? Es prácticamente, nada más es llevarlo así, ¿verdad? Llevarlo así, ¿sí? Por donde lo queremos, pero que su percepción sea verdaderamente alta, que diga, este lugar tiene algo. ¿Sí? Y ese plan está funcionando en Yucatán, sin lugar a dudas, ¿eh? Uf, ejemplo, ¿eh? Digo, maravilloso, ¿eh? Entender cómo ellos tienen muy bien definido, ¿verdad? Los lugares, porque ¿sí? Te das cuenta, lo percibes, lo sientes, ¿verdad? No, a mí me tocó ir en carro hace 3 meses. Y me paran y me dicen, usted no es de aquí, usted viene en carro, sí, pero vengo de Chiapas. Ah, ok, mire, lo voy a mostrar. Entonces tú dices, eso es estar atento. Eso es la percepción de, y además uno, de seguridad, de tranquilidad. Es. No, es otra cosa. Sí, pero está cerquita, diríamos, no estamos sí, tan no, lejos, porque no, muchas veces dicen, no, tanto, no vale, estamos cerca. Yucatán. Okay. Luego que venga el tema de la. Eso es todo lo que va relacionado con la percepción en la parte de la infraestructura. Tú llegas hoy a Caguaré, donde prácticamente se genera el 80%, digamos, de las personas que visitan el Cañón Sumidero. Es verdaderamente lamentable ir caminando en ese pasillo con esos olores tan fuertes, desagradables, ¿verdad? Y un malecón totalmente desorganizado, abandonado, ¿verdad? Con una percepción que tú dices, voy a subir a estas lanchas. Sin embargo, el turismo ya está aquí. Ya no quiere dejar desapercibido, ¿verdad? Vivir esa experiencia de atravesar ese cañón. Ya no te digo la satisfacción que viene al final, ¿verdad? Porque, bueno, entramos en la parte donde viene la atención. El proceso, el modelo habla primero de que tenemos que cuidar la percepción y luego trabajar en la atención, lo que platicábamos hace rato. La certificación, ¿cómo nos vamos a asegurar? Claro. Que por lo menos, si tú llegas a un lugar, lo ves, de entrada lo ves bonito, es que es natural. Yo invito siempre a la gente cuando me dice, oye, bueno, pero a ver, no estamos descubriendo nada. Tú llegas a un lugar
nuevo, lo primero que empiezas es observar, ¿verdad? Claro. ¿Dónde estoy parado? Sí. Si ves cosas raras en ese momento, empiezas a decir, Dios mío, ¿a dónde vine? ¿Verdad? Pero si todo lo ves bonito, dices, ah, esto suena bien, esto se ve agradable, ¿verdad? Se ve. De entrada se ve, se percibe agradable. Bueno, ¿qué es lo que sigue? El contacto humano, ¿verdad? La atención. Todavía no experimentas verdaderamente la satisfacción, de poder evaluar si te fue bien o te fue mal. Pero de entrada, ¿verdad? Ya estás percibiendo lo agradable, la atención es buena, porque llega un momento que hay lugares donde se te son visualmente agradables y hay una verdaderamente vocación de gente, ¿verdad? Sí, claro. Amable, eso sin lugar a dudas. Que ves que desde que llegan, señor, ¿cómo? Dices tú que eso está funcionando. Empieza a funcionar. Y de ahí viene la última parte, que es la satisfacción, ¿verdad? Asegurarte de que lo que hayas hecho, la actividad que hayas realizado, ¿verdad?, la experiencia que hayas vivido, digas, palomear. Entonces son tres palomitas que hay que trabajar nada más. Tres nada más. La percepción, la atención y la satisfacción. Con esas pequeñas tres palomitas vamos a poder empezar entonces, ¿verdad?, a darle la vuelta a esto. Sí. Vamos a darle la vuelta a esto. Sí, estoy convencido de que sí, son tres palomitas poquito complicadas. Sí, claro. Porque digo, no son... hablábamos hace un ratito de que la calidad humana no tiene precio. Pero yo tuve la experiencia hace 2 semanas que llevé a un pariente que vino del extranjero y fuimos al Cañón del Sumidero. Él no vuelve al Cañón del Sumidero. Y es una persona que estuvo 1 mes de vacaciones. ¿Por qué no vuelve? Primero porque lo siguieron como 3 personas desde que bajó del carro hasta que fue a la lancha. Hostigando. Un hostigamiento ya. Segundo, sin identificación. Tercero, sin uniformes. Que ahí viene la parte que tú dices. Todo eso, esas tres palomitas tienen que venir acompañadas de la profesionalización. El otro día alguien me decía, no, lo que pasa es que acá... Mira, aquí en cada uno de los lugares tiene que haber guía de sitios. Y los guías de sitios tienen que estudiar. Y los guías de sitio tienen que certificarse y además tienen que pagar un canon para ser guías de sitios. No que porque sos del lugar sos guía de sitio, no, eso está mal. Un guía de sitio no es porque está en el lugar, no, un guía de sitio es porque se capacita, se certifica y está identificado con uniforme, con... No, claro. Y ahí es donde tú dices, ah, bueno, perfecto, ¿se necesita dinero para eso? No, hay que ser muy claro también con eso. No se necesita dinero para explotar lo natural y cultural que tenemos en Chiapas. Se necesitan acciones, como dices, de 360 grados para que tú digas, bueno, ¿sabes qué, lanchero? Tú no puedes agarrar y pasar una gorra cuando terminas de hacer el paseo. No, está prohibido. Vamos a poner un botecito que diga tips o que diga propinas, sí. Si le gustó el servicio, y cada uno evaluará. Pero si te vemos pasar la gorra, te bajas. Claro. ¿Por qué? Porque si tú vas al Cañón del Colorado, nadie te pasa la gorra. Nadie te pasa la gorra. No, ya eso es posible. Y porque no es así. Y porque volvemos a lo mismo. Tenemos la materia prima, la esmeralda, el diamante en bruto, el cuarzo, la mica. Tenemos todo en uno solo. ¿Qué es Chiapas? ¿Qué es esta gran ámbar, por llamarlo de una cosa? Pero si no le damos la vuelta, como dices, con cosas simples, pero de fondo. De fondo no vamos a hacer. Porque esas palomitas son el eje de todo. Pero el extranjero evalúa eso. El que viene de afuera quiere ver que el que te da información turística en la plaza de San Cristóbal sepa dónde están las iglesias y no te pierda. O te diga, no, a partir de mañana eres secretario. Vamos a futurear. ¿Por dónde empezar? Mira, o también, ¿por dónde decirle al futuro secretario por dónde empiece? Porque claro, podemos trabajar todos en conjunto con el objetivo de cambiar. Definitivamente. Aquí el turismo es la base para mí. Aquí es un tema de que todos, entendamos de lo que tenemos que hacer. Sea yo, no sea yo, sea quien sea, ¿verdad? Digo, eso quiero por favor que quede totalmente abierto, ¿verdad? Lo importante es sí tener al perfil idóneo. Sí, de una vez por todas. Sí. Porque ya no podemos seguir jugueteando al perfil del secretario, ¿verdad? Ya no lo podemos seguir jugueteando más, porque entonces
pues el líder tiene que ser un líder que sepa hacia dónde los va a llevar, ¿verdad? Y estar todos convencidos con él de que efectivamente es el camino correcto, no porque él lo diga, sino porque él va, como buen líder, va a consensar, ¿verdad? Un buen líder consensa con su gente, ¿verdad? Nos convencemos todos, ¿verdad? Y la fuerza de él es la fuerza de la gente que lo está empujando, no es que él vaya solo. Entonces no es un líder, ¿verdad? Correcto. Es un, ¿sabe, verdad? Es un jefe, como dicen. No, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿verdad? Bueno, ¿y qué, yo qué haría, ¿verdad? En una primera instancia, bueno, es eso. Es sentarnos y decir, señores, vamos a planear, vamos a vernos, ¿verdad? De aquí a 20 años. Pongamos las bases, pongamos nuestra planeación, ¿verdad? Y hagamos una simple planeación estratégica con decisiones corto, mediano y largo plazo, 100% medibles. Exacto. Medibles. Importantísimo. No vamos a inventar aquí número de visitantes, no vamos, a mí no me importa, ¿verdad? Y eso que me disculpe, pero que el gobernador tenga la capacidad de entenderlo en su momento, que no vamos a salir a decir mentiras. Simplemente vamos a poner la película para que entonces sí podamos entonces a tener una construcción o una reconstrucción real, real, pero que se vea reflejada en la derrama económica. Claro. Y en esa derrama económica seguramente los empresarios, el sector productivo, los colaboradores que viven, muchos viven de la propina, ¿no? Lo van a ver en sus bolsillos. Sí. Entonces, yo llamaría como que a un acuerdo primero, a un acuerdo de todo el sector, pero autoridad, ¿qué compromiso vas a hacernos tú con referente claro. a la seguridad? Nosotros no podemos hacer mucho si tú no nos presentas un plan emergente estratégico de seguridad para el Estado. Exactamente. No hay para dónde es, pastor. ¿Sí? Vaya, no va a llegar Marlin con la varita mágica, ¿verdad? Aquí a Tim y va a arreglar esto así nada más. Eso es técnicamente imposible. El primer atributo, la primera línea de acción que se tiene que tomar es brindar las condiciones. Si no hay condiciones, no hay para dónde movernos. Sí, es muy difícil empezar. Sería técnicamente imposible mover esto. Yo creo que es un tema que si realmente están poniendo en la agenda económica, porque es algo que, bueno, no es la primera vez que lo escucho, ¿verdad? Que cada gobernador que ha venido de los últimos 4 sexenios pone como actividad primordial, así, número uno, ¿verdad? El turismo. Y lo traen el turismo de boca, nada más de palabra. No, es que lo traen de palabra porque es un modelo que en otros lugares ha funcionado. Entonces se le vende, claro, y vende, y se le es muy fácil, porque tú hablas de turismo, tú hablas de economía y hablas de una cosa, pero hablas de turismo y hablas de hoteleros, restauranteros, parques, hablas de un abanico. Entonces como que dices, bueno, voy a decir turismo y voy a contentar a más del 60%. Así es. El otro 40% no sé, pero bueno, ahí está la economía, ahí está la política, ahí está. Sí, hay que los va a capichulear. Pero como tú dices, vamos atravesando el tiempo, veíamos hace un rato, estamos sexto a nivel mundial. Okay. Que no es poco, pero tampoco podemos engañarnos. No es porque seamos buenos, sino porque el dólar le favorece a nuestro gran mercado. Tenemos que aprovechar lo que tú dices. Hace 6 años estábamos en el 12º lugar y el dólar estaba a 13 pesos. Devaluamos al peso, ¿verdad? Claro. A 20 y nos convertimos en el 6º lugar. Pues claro que es lógico, ¿verdad? ¿Quién no va a venir a viajar por la mitad de precio y a disfrutarlo igual? Porque los mismos hoteles están en la Riviera Maya, los mismos claro. hoteles están en La Paz, los mismos hoteles están en la Riviera Nayarit, los mismos hoteles están aquí en Chiapas, ¿verdad? La infraestructura turística del país aquí está puesta. Exacto. La única diferencia es de que ahora te cobro la mitad por venir a verme, ¿verdad? ¿Quién no va a aprovechar esa oferta? Y es algo que tenemos que capitalizar, y urgente. Yo quisiera, ¿verdad? Que a mí me costara la mitad irme a Estados Unidos. Hablaba con un hotelero hace pocos días y me decía que en los últimos 10 años no ha tenido, diríamos, una constante. La estacionalidad es tan dura, es tan mala y es tan aniquiladora que tuvo que cerrar restaurantes, que tuvo que cerrar hoteles. ¿Por qué? Porque dice, no he tenido un año
en los últimos 10 que haya tenido, diríamos, Los cuatro cuatro mini espacios. temporadas. Claro. No, ni siquiera. ¿Y eso? ¿Cómo lo hacemos con eso? ¿O por dónde empezamos con eso? Y eso pasó aquí en Chiapas. Y Eso es pasó. aquí. No, no, no. Yo creo que te referías a Chiapas. Mira, hace unos días comentaba en una entrevista, decía, yo recuerdo a Tuxtla, ¿verdad? Hace 8, todavía 10 años, una Semana Santa de 15 días, un verano de 2 meses y un diciembre de mes y medio de vacaciones, ¿verdad? Ojo, ¿eh? 2 semanas de Semana Santa, 2 meses de verano y mes y medio de diciembre. Estaban las 3 temporadas altas totalmente de Chiapas. Bueno, después de 10 años, a los 8 años, se acortaron a 10 días acá, a un mes acá y a un mes para acá. De 6 años para acá, se cortó la Semana Santa una temporada, nada más 7 días, verano pasó a 15 días y diciembre 15 días. Este año, Gastón, fueron 3 días de Semana Santa, ¿verdad? Una semana nada más de verano, ¿verdad? Una semana después de los 2 meses, una semana nada más vimos la ocupación arriba del 80%. Y ya vimos un diciembre del año pasado que nos duró igual 10 días, 8 días. Vaya, algo está sucediendo. No es posible que hayamos tenido 3 días de Semana Santa buenos, una semana ya nada más de verano, ¿verdad? Y los próximos 5 días de diciembre. Esa es toda la ocupación que tenemos en Chiapas. En picos, cuando antes eran 15 días del 90%, 2 meses del 90% y mes y medio del 90% de ocupación. Las 3 temporadas claritas, Sí. bien, 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 bien. Vaya, sucedía. Real, eso es real. ¿Qué está pasando? ¿De dónde, a dónde nos estamos yendo? Tenemos que parar esto. Es como el avión que viene en Sí, picada y primero hay claro. que levantarlo para que deje de venirse de picada. Correcto. Estabilizarlo. Sí. Y en esa estabilización, la seguridad está jugando un papel muy importante. Sí. No vamos a poder estabilizar la caída si no hay un plan emergente de seguridad estratégico para Chiapas. Y además que sea exitoso, Sí, porque no, claro. porque no va a ser lo mismo, ¿verdad? Ir a decirle al mundo, vamos a implementar el primer plan estratégico de seguridad turístico avalado por la OMT, Sí. por el grupo de inteligencia israelí que vino a diseñarlo, si los resultados no los vamos a. Si a los 15 días van a Exacto. estar tomando otra vez la carretera, Sí. si a la semana ya están tomando otra vez Omchuc, si a los 15 días están tomando otra vez allá Sí. las Chuapas y Pasó a la ayer a la costa. noche con un micro también. Otra vez. 17 pasajeros. No, esto Eso fue ayer, ¿eh? Sí, fue ayer. Que no pasó cuatro. no, pues ¿cómo? Es muy difícil, No, es no, muy no. difícil. El plan de acción tiene que decir, es decir, la publicidad y la promoción que tenemos que tener en Chiapas en los próximos 20 años tiene que ver con la seguridad. Acabas de dar en él. No las. Y después todo lo demás dependerá de todos, en el Así es. conjunto Pero y en la mientras no unión, en haya el eso, trabajo, pero. mientras no haya ese paso, es tirar dinero. ¿Sí? Es tirar dinero a la basura. Porque es querer ir a engañar a una gente que no te ha escuchado. Es como subirle el volumen al megáfono para que te escuchen ahora a los que están hasta el fondo, porque ya los primeros segundos y terceros ya no te creen. ¿Verdad? Entonces tienes que subirle volumen un poco más para que te escuchen los de hasta atrás. ¿Verdad? Pero ya no te vas a gastar 1.000 millones de pesos, porque los 1.000 millones de pesos te costaron nada más para los de la línea de enfrente. Y cuando quisiste engañar o llamar la atención a los de atrás, le tuviste que subir a 2.000 millones. Y Y ya ahora resulta cambió. que hay que subirle a 5.000 millones de pesos para que te escuchen y vengan los mismos y se lleven la misma impresión, la misma insatisfacción. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no mejor empezamos desde abajo? Correcto. Invertimos en seguridad, Seguridad. ¿verdad? Mira, hemos platicado esto con propietarios hoteleros, ¿verdad? Inversionistas, amigos, que nos dicen, prefiero perder 2 años, pero perder 2 años. Pero empezar a recuperarme, Ingeniería va a estar difícil. pues sí, la verdad que sí, se pareciera compleja, ¿verdad?, entenderlo, pero cuando verdaderamente hay un entendimiento por parte del gobierno que juega un papel importante en estos momentos, porque, ok, uno de los ejes estratégicos o de las líneas de acción que urge retomar es una descentralización de la Secretaría de Turismo del gobierno. Tenemos que empezar a apartar el turismo, ¿verdad?
no meterlo en el mismo rol del gobierno seccional. Tenemos que empezar a llevarle una descentralización, generar la autonomía, ¿no? Sí, claro. Una autonomía. Hay un tema importante, Gastón. La nueva ley de turismo, ¿verdad? Que ya está la nueva ley. Hace falta que le aplique el reglamento, porque dicen que si una ley sin reglamento es como no sirve para nada. Bueno, todavía estamos terminando de hacer el reglamento. Contempla un consejo, del cual originalmente la idea se planteaba que fuera un consejo regulador. Correcto. Un consejo regulador, ¿verdad? No un consejo consultivo, porque los consejos consultivos no funcionan en este país. A mí me ha tocado vivir la experiencia, ¿verdad? Experiencia que en la cual aquí en la ciudad pertenecíamos al Consejo Consultivo Ciudadano, ¿verdad? Y llegabas con todas las propuestas que querías al alcalde y él te decía, tranquilo, este es consultivo. Los consejos consultivos aquí son para pelearte con la gente. Así es, nada más para pelear. Es el único objetivo que tiene. Si estás en ese consejo, te vas a pelear con él. Te vas a pelear, así es. Todo lo que tenga. Esto requiere de otro tipo de modelo, ¿verdad? Como en su momento marca Chiapas, funciona mediante un consejo regulador con autonomía. El gobierno no decide realmente las decisiones que se toman dentro de lo que es el modelo de marca Chiapas. Y por eso ha subsistido y por eso hoy por hoy es uno de los proyectos más exitosos que ha tenido Chiapas en el tema de su comercialización, ¿verdad? Y va caminando y va creciendo y eso es fantástico. Y viene bien. Por ahí hay unas iniciativas que he estado platicando, ¿verdad?, con el licenciado Rómulo Farrera, de que él habla de que la certificación de lo que hoy el modelo PAS, que vamos a platicar ahorita de qué consiste, quiere que él considera que marca Chiapas debe ser el ente certificador. ¿Verdad? Totalmente. Que marca Chiapas sea, si tú tienes un hotel, ¿verdad?, el cual quieres certificar, que sea marca Chiapas quien te dé ese sello y esa certificación de confianza, de garantía de que es un hotel que cumple con estándares, ¿verdad? Por lo menos de calidad, de confort. Y ya vas cambiando, ya vas moldeando, ya te vas modificando, ya te vas adaptando. Las realidades son diferentes. Mientras nosotros medimos todavía por estrellas, el resto del mundo hace rato ya dejó de medir por diamantes. Es decir, nosotros ni llegamos a los diamantes y el resto del mundo ya está decidiendo por resort. Sí, el nuevo concepto es resort. Entonces todos son resort, sí, todos son resort porque están en una categoría mucho más allá de la cantidad de habitaciones, mucho más allá del diámetro. ¿Recuerdas que antes te medía que tantos diámetros de 4 estrellas, tantos diámetros de 5 estrellas? Sí. Eso ya. Y acá cuando vienen a certificarte te dicen, no, es que te dan las medidas. Te dicen, no, ¿de verdad me lo está diciendo? Sí, ¿de verdad vamos a sacar un metro y vamos a medir para ver cuántas estrellas me corresponden? Es una locura. Sí, ya no. Es el modelo, y se ha cuestionado mucho el modelo de la reclasificación hotelera del gobierno federal. Ha tenido mucha controversia, ¿verdad? Porque, bueno, efectivamente, para poder ser más competitivos tenemos que estandarizarnos y ser mejores todos, ¿verdad? Sí. Pero hay todavía demasiadas cosas que no logran embonar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero bueno, de ahí, no, hace rato me comentabas acerca de una de las ideas que se tienen. Uno que es la reingeniería turística que se plantea, que en pocas palabras es, vamos a tratar de volver a reconstruir esto, pero con una planeación estratégica a largo plazo. ¿Cuánto tiempo le calculas? Mira, yo pienso que podríamos comenzar a hacer un... De hecho, se hizo, ¿verdad? No sé si tú estés enterado que hubo un proyecto que hizo el Tec de Monterrey que se llamaba Chiapas 2020. Visualizaron a Chiapas en 20 años, poco caso le hicieron también, y ahí salieron líderes de acción en todas las áreas. Bueno, yo haría lo mismo, ¿no? Tratar de hacer una planeación de 20 a 30 años máximo, ¿verdad? Visualizarnos, y bueno, sí va a ser un tema al principio difícil, ¿verdad? Como todo. Pero todos vamos a estar dispuestos a sacrificar 2-3 años en que empecemos a ver los resultados que van a empezar a dar. Los resultados que se van a empezar a generar. La ventaja aquí, creo yo, que tenemos, que pudiéramos tener es, primero, un gobierno en el cual logre entender, ¿verdad?, con toda sensibilidad, el tema de que el atributo de la seguridad en un destino turístico. Tú no puedes traer turismo sin dar seguridad. No puedes eso. Eso es técnicamente imposible. Y además es el ABC, es lo primero que te dicen, lo primero que te enseñan. Pero no. Bueno, sí.
salvo que vayas a Afganistán o Irak, ¿no? A encontrarte un tour de guerra, como le llaman, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, ya sabes que vas a ir a escuchar bombazos y que te firmas tu carta responsiva y que dicen, señor, usted no puede, ¿está usted dispuesto a morirse allá? Porque allá ese es el tour que va usted a vivir, ¿verdad? La experiencia de la adrenalina de los bombazos. Sí, pero está bien. Después del 2001, en Argentina y en Brasil, que eran los dos puntos álgidos, había excursiones que las agencias de viaje te proporcionaban para los famosos piquetes o marchas. Entonces, en vez de incluirte un paseo, diríamos, como en el bus por la ciudad, te ofrecían ese, pero además te bajaban, te ponían una pancarta y después ibas a la protesta y a la marcha. Y por eso se cobraba. Es decir, que el turismo abarca todo lo que te imaginas, sí, y un poco más. No, sí, está. Pero hasta en ese momento había gente que te cuidaba. Claro que iba, sí, te cuidaba. Había gente que te estaba cuidando, porque no es como que tú dices, ah, bueno, puede subir o no, te acompañan, te llevan y demás, hacen la excursión, como ir a ver el partido de fútbol, como lo que fuere, regresas, es todo un procedimiento. Claro. Y un procedimiento de evaluación, que esa es otra cosa que tú platicabas, yo te he escuchado mucho, y yo digo, sí, bueno, pero tú dime en San Cristóbal a dónde voy a quejarme. Tú dime en Puerto Arista, que ni siquiera tengo un cajero para sacar dinero, ¿dónde me voy a ir a quejar si hay un mal servicio? No. Ni te digo Tapachula, porque la verdad que Tapachula podrá ser muy bonito y podrá tener mucha potencia, pero está a años luz de Tuxtla y muchos más años luz de San Cristóbal y horrores de años luz de Palenque. Es un poco preocupante el tratar de poder comprender cómo vamos a afrontar el proyecto del Tren Maya, definitivamente que una decisión de mi parte totalmente aprobada, acreditada, ¿verdad? Generar una conectividad diferente, darle algo diferente al desarrollo, un desarrollo, ¿verdad? Perfecto. Pero el turista que llega a la Riviera Maya, ¿verdad? Que es el americano, no va a venir aquí a aguantar un servicio como el de Palenque, el que hoy tenemos. Acabas de dar el punto. Acabas de dar en el punto. Y no porque desacredite a mis compañeros hoteleros, yo sé que hay hoteleros que están haciendo una brillante tarea, un brillante esfuerzo, se esfuerzan, ¿verdad? Pero mientras las condiciones, ¿verdad? Mientras las condiciones, los elementos que juegan un papel importante, ¿verdad? Que es donde todos tenemos que ir engranando, no se ve. Vamos a hacer un fiasco. Exactamente. Una decepción. No, y además acabas de tocar algún punto importante. Que haya tres buenos no significa que con eso vamos a ganar el partido. Si hablamos de términos futboleros, necesitamos 11, más o menos, o buenos, o con ganas. O con ganas y con disposición, ¿verdad? Y desafortunadamente el gobierno es uno de los. Es como si en un partido de fútbol tuvieras, es como el gobierno tiene un delantero, es parte de un delantero, una media y una defensa, ¿verdad? Claro. Entonces, esos tres jugadores son esenciales que funcionen, ¿verdad? Correcto. Porque aunque los siete le echen ganas, ¿verdad? Esos tres son parte del equipo. Y si esos tres no se aplican a nivel de los otros, no va a jalar el equipo, no va a meter goles. Y eso es lo que está pasando, que el gobierno no está teniendo la parte que le corresponde. No está brindando las condiciones que a él le corresponde. No nos corresponde a nosotros, empresarios, contratar guardias blancas o contratar militares de otros países para que vengan a cuidar al turismo. Es como que si contratáramos, ¿verdad?, a una policía especializada de otro país a que viniera a cuidar exclusivamente, pagado por los empresarios. Bueno, quizá lo podamos hacer, ¿verdad? Si eso se trata el juego, pero entonces, ¿qué está pasando? Mira, yo se lo comentaba. Sí, puede ser, pero tiene que ser justo. Porque entonces, si tú vas a sacrificar o vas a hacer el esfuerzo para eso, pues necesitas, exactamente, necesitas una constancia, necesitas una certificación real, como dice, necesitas luz estable, necesitas internet, necesitas que te recojan la basura. Que a veces, tú lo sabes más que yo, pasan la costa. Pasan 10 días, 15 días que no recogen ni siquiera la basura. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando? Ni hablar de sacar dinero en Puerto Arista, que es... No se puede. Porque hace 3 años se llevaron el cajero y nunca más regresó. No hay internet. Entonces, tú dices, qué increíble. Y ahora tú dices, cuando viene el extranjero, cuando ve las playas de Puerto Arista, se queda realmente enamorado. Porque son playas tan extensas.
precioso. Es tanta dimensión. Si te toca la posibilidad de que ahora empiece la época del desove, ver el espectáculo natural, que en otros lugares del mundo sale entre $2,000 y $3,000 ir a ver tortuga desovar, acá las ves gratis. Gratis. Totalmente gratis. Pero ¿cuál es el problema? Y real, de esos 2 años para arriba. Claro. ¿Verdad? Y no seguir perdiendo, perdiendo y yendo para abajo, y ver que no hacemos nada porque eso se está yendo y no hay manera de pararlo. No, no hay manera. No hay manera de pararlo si realmente no viene un plan estratégico de seguridad para Chiapas. Sí, tienes toda la razón. No puedes ponerte en una vidriera si vas a vender un, como dirían en el pueblo, el pescado podrido. Eso es todo. Lo acabas de decir. Tenemos un producto fallido. ¿Verdad? Tenemos un producto fallido. Tenemos, principalmente por el tema de la seguridad, atributo que no debería estar ni siquiera en el radar, ¿verdad? No. No es posible que Francia, que Italia, España nos pongan en foco ahí en sus páginas de la embajada. Claro. Peligro. San Cristóbal, Palenque, no viajes. Y tenemos la particularidad de que tenemos un público norteamericano que es, diríamos, bastante ausente con respecto a lo que le aconseja su mismo gobierno. Porque el gobierno norteamericano dice, bueno, a ver, estas son las zonas que puedes estar en México. Dentro de esas zonas, las que están vetadas totalmente son Chiapas, Oaxaca, alguna parte del norte del país, Veracruz. Entonces tú dices, es increíble aparecer siempre, como diría alguna entrevistadora o alguna reportera a nivel nacional, siempre ser la perla negra del asunto. Está complicado. Lo dijo Denise Merker hace unos días, ¿no? De lo que acaba de pasar. Está complicado. Entonces tendremos que transformarnos en esa perlita blanca que poco a poco. Entonces, ¿tú crees que de forma mancomunada y en un corto plazo se podrá proyectar? Mira, yo creo que sí, porque de una u otra manera, independientemente del trabajo que se va a tener que hacer, ¿verdad? De una reconciliación integral de todo el sector, ¿verdad? De volver a sentir la confianza de lo que pueda suceder en Chiapas, el primer manotazo, la primera línea de acción, el que tiene que asumir la primera responsabilidad es el nuevo gobierno, esta nueva administración, ¿verdad? Pero no anunciando no. Esto tiene que ser en automático. Tenemos que ver de qué manera vemos al siguiente día de que tome posesión el gobernador Rutilio. Vaya, tenemos que ver 200 patrullas más en el SLA. Sí, correcto, sí. Que sea inmediato, que sea... Que sea un tema de percepción inmediata. Lo mismo para Tuxtla. Porque para si Tuxtla va a anunciar que viene un programa y que vamos a ir patrulla por patrulla, vaya, esto se va a complicar. Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil revertirle verdaderamente la confianza al turismo para que regrese a Chiapas. Muy complejo. Sí. No, y también, como dices, las personas capacitadas en el lugar capacitado. Porque yo he escuchado proyectos con respecto a Tuxtla y la verdad que a veces los escucho y no sé si reírme o llorar, de verdad. Cuando te dicen queremos hacer de Tuxtla un centro cultural. No, señores, a ver, Tuxtla no puede ser un centro cultural. Porque primero no tiene ningún teatro acústico real. Así que ya vamos mal. Segundo, no tiene salones de conferencias reales. Tercero, entonces, ahora, ¿quieren apuntar a un mercado? Bueno, como capital de cualquier lugar del mundo, las capitales de los estados son de convivio, son de capacitaciones, son de para las empresas. Bueno, por ahí podemos llegar, pero reinventar algo, como dices... No, pero a esas alturas... Que querer decir que vamos a hacer una pista de patinaje en el centro de Tuxtla, es de verdad, no, quien crea que eso va a traer turismo, de verdad parece una tomada de pelo. Sí, no está... Imagínate que en esta situación está complicado, no. Pero bueno, trataremos de estar ahí y de echarle todas las energías para que las cosas poco a poco empiecen a caminar. ¿Qué harías en la costa? Mira, yo creo que la costa hoy por hoy tiene una gran oportunidad, principalmente porque la zona económica especial en donde trae el repunte de que se haya puesto el Tapachula, que de entrada eso va a traer grandes inversiones, se presume que vengan grandes inversiones, vengan manufactureras, vengan ensambladoras,
se habla de una fábrica, inclusive de Argentina, traerla aquí a la costa, vaya. Todo eso va a ser como que un corredor de una masa de gente que va a poder, a final de cuentas, no va a vivir para trabajar ahí nada más. Claro. Va a tener que buscar una, dónde buscar un esparcimiento los fines de semana, dónde ir a disfrutar, ¿verdad?, sus horas Sí. con su familia, con sus hijos y todo. Bueno, ¿qué quiere decir? A lo que voy es de que va a llegar un mercado natural y que lo único que tenemos que tratar de buscar es la forma de cómo darle satisfacción, ¿verdad?, a esa gente que ese mercado va a llegar. Ni siquiera hay que tratar Claro. de ir a buscarlo. Porque todo ese mundo No. de gente que va a llegar a trabajar en esas fábricas, en las manufactureras y todo, tiene que llegar para que puedan producir, ¿verdad? Entonces el Estamos. mercado lo vamos a tener ahí. Sí, no, tenemos un mercado potencial por donde quieras mirarle, Claro. Por Pero donde quieras mirarle. específicamente lo de las zonas económicas especiales. Ahora, creo que las comunicaciones hemos dado un gran paso. Hicieron una restauración. Tú lo has de saber, tú lo has de percibido. Ya movernos de aquí a la costa, verdaderamente en la supercarretera, es muy cómodo. Sí, totalmente. Agarrar la supercarretera y moverte a Tapachula, vamos a, está bastante aceptable, Sí. ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué lugares potenciales tenemos para disfrutar en la costa, verdad? Pues primero por lo que tenemos. Claro. Tratar de ver de qué manera, hoy me llama la atención como Playa del Sol, ¿verdad?, que está junto a Puerto Arista. De una manera todavía muy, muy joven, ¿verdad?, ese destino lo acaban de pavimentar, lo acaban de Sí, arreglar. fue Pero un la cultura de la gente en Playa del Sol es diferente, ¿eh?, cambió. a la gente de Puerto Arista. ¿Vieras qué ganas tienen? ¿Con Sí. qué garras están ahorita peleando, luchando por tener verdaderamente limpias sus playas, ¿verdad? Le digo, no tienes que tener cosas muy exuberantes Exactamente. para pasártela a gusto en un lugar, ¿verdad? Exactamente. Hoy la percepción la tienen una carretera nueva, ¿verdad?, bonita, se ve limpia con el pueblito cuando llegas, ¿verdad? Sí. Hay una esmerada atención, ahí están ya, ¿verdad?, cumpliéndose la percepción, bastante aceptable, la atención de la gente, increíble, bueno, la satisfacción, bueno, ahí es donde quizá habría que mejorar un poco, ¿verdad? Claro. Nada más darle un poquito ahí de ayudarlos, de apoyarlos, para que tú salgas y digas, me pasé un día increíble en Playa del Sol. Sí, y darle herramientas. Te tocó conocer, seguramente, conoces Oaxaca. Me tocó conocer hace poquito Puerto Escondido, hay dos o tres playas ahí, Sí, que tú claro, dices, Mazunte, si te muestran cómo estaba, porque estaban mucho peor que nosotros, Zipolite. no tenían nada, Nada. y cómo están hoy, y tú dices, pasaron 20 años, y escucha gente de la costa que dice, casi 50 años que están iguales, Están peor. o peor, Peor. es donde tú dices, bueno, es que ahí vamos para atrás. Me decía, no, es que cuando iba a venir una cadena, tiene que venir 10 cadenas y tenemos que competir con las cadenas porque eso te va a ayudar a crecer o Más. adaptarte y Sí, evolucionar evolucionar, ver y irte cómo. que tal vez a otro negocio, tal vez no sea de tortilla, tal vez sea de pan y tal vez no sea de pan, tal vez sea de masas o lo que fuere. Pero lo importante, como dices tú, de entender de que de esta actividad se desprenden 20, 50 actividades indirectas y 10 directas. Porque un hotel emplea cuántas personas. Cuánta gente, todo lo que está moviéndose alrededor de un hotel nada más, de un hotel. Restaurantes, lo mismo. Entonces, hay lugares muy interesantes, hay lugares todavía que están naciendo, ¿verdad? No sé si te ha tocado conocer lo que le llaman ahí la zona de adelante de Boca del Cielo, el Madrezal, Sí. ¿verdad? Un trabajo muy interesante que está haciendo esa comunidad. Definitivamente que todavía les faltan, hay que darle más empuje, más ponche, hay que ver de qué manera hacemos que el tuxtleco vaya y disfrute, ¿verdad? Acaba de tocar el Vayan y punto. que disfruten esos lugares, ¿verdad? ¿Por qué crees que se perdió el turismo local y regional? Porque es lo que dejó de existir. De cierta manera teníamos una constante, que era entre nosotros viajábamos dentro de. Ya el local dejó de viajar localmente, mucho que más dentro del estado, y el regional ya no viene. Ya tenemos el punto que es la inseguridad, ya tenemos el gran punto, digamos, neurálgico que es eso. Pero tiene que haber otras razones.
No puede ser solamente no. esa. Mira, tú llegabas a Puerto Arista y en un momento, primero no había ni dónde comer. Te vendían un cóctel de camarón, ¿no?, a lo doble de lo que lo conseguías aquí en Tuxtla. Mal, mal presentado. Vaya. Claro. Llegó un momento que decías tú, bueno, y más caro, ¿verdad? Te salía más caro ir a Huatulco, más barato ir a Huatulco que ir a Puerto Arista. Bueno, ahí acabas de tocar otro punto importante, la percepción. Antes de que hubiera ya en sus últimos años una gente que realmente empezó a invertir en Puerto Arista. Hoy encuentras en Puerto Arista verdaderamente muy aceptables. Vigijiapa hay uno muy bonito también. Lo de Refugio del Sol. Sí. Para Refugio del Sol, vaya, pues el hotel Las Gaviotas. Turistas, ah, sí, ¿no? Sí, abrieron dos nuevos también ahí, sí. Allá Villa Burano, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué otro hotel está adelante por ahí? ¿Sabes? Está el Punto Bogambilia. El Punto Bogambilia, está, vaya, la infraestructura sí, se ha ido evolucionando, pero ahí está el punto. La infraestructura económica empresarial ha ido mejorando, pero la infraestructura y el equipamiento estatal ha ido empeorando. Pero, sí, claro. Porque las líneas de luz siguen siendo tan malas como las de hace 10 años. Los transformadores tan malos como los de hace 10 años. Los apagones cada 10 minutos, exactamente. A veces cuento algo gracioso. Las respuestas de CFE ya son, bueno, si hay viento, se va la luz. Si hay lluvia, se va la luz. Si hace mucho calor, se va la luz porque se botan las pastillas. Si vienen las palomas, entonces le digo, ¿cuándo será la oportunidad que nos den luz? Ya no es pregunta, es al revés. Es decir, ¿cuándo será que de todas esas casualidades que son lógicas del tiempo? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ves otros lugares cómo se desarrollan y sí, definitivamente no hay una percepción ni a corto ni a largo, y por más que los empresarios puedan tratar de echarle ganas, no alcanza, no va a funcionar. Eso es como tú dices, una cosa es San Cristóbal, que tiene un motor propio, otra cosa es Palenque, que tiene su motor, pero por ejemplo Comitán es una ciudad totalmente desaprovechada turísticamente. Precioso comentario. Precioso por su clima, por su comida, por su gente. Y sin embargo, si vamos a un análisis real y de fondo de cuánto ingresa por turismo, no, debe ser una de las peores. Con eso te digo todo. Sí, sí, claro. Peor que Puerto Arista, ¿eh? Yo creo que. ¿Por qué? Porque sí, justamente como dices, tampoco hay una medición real de satisfacción. ¿O alguna vez fuiste al puerto y te entregaron una? No, muy famoso. Bueno, le echaremos ganas para que todas esas cosas sucedan, porque de verdad tenemos uno de los mejores estados del país, sí, sin lugar a dudas. Sí, hay mucho potencial. Hay países que están mucho mejor que nosotros gracias al turismo y no tienen ni la 3/4 parte de lo que tenemos nosotros. España, su Producto Bruto Interno está basado en el turismo y no tiene ni 3/4 parte de los atractivos naturales y culturales que tenemos acá. Y se siguen descubriendo. Yo escuché de unos japoneses que hace unos años querían venir a invertir en Tonalá para descubrir todo lo que era Iglesia Vieja, que por cosas administrativas creo que no se pudo, o hace 3 años, hace 4 años, una cosa así, pero tú dices, y se siguen descubriendo, y si habría más, si el INAE seguiría en Palenque, va a seguir descubriendo cosas y va a seguir destapando templos, porque, y esas son las cosas que también uno debe ver desde afuera. El proceso que el INAE está haciendo en Palenque es gracias a Estados Unidos y al INAE. Es increíble que no podamos tener nosotros esa herramienta económica para decir, vamos a ir mejorando cada una de nuestras zonas, con lo que aporta el turismo al Producto Bruto base. Hablan de 40 mil millones de pesos. Imagínate, ¿no? Tendríamos que ser potencia. Y le dan a la Secretaría, dicen que le dan 260 millones de pesos de presupuesto para infraestructura, para todo. Vaya, no, ¿cómo? No cuadra, ¿no? Qué increíble. ¿No? ¿Cómo? No, así como dicen los gringos, no hace make sense. No. ¿Cómo es posible, no? A ver, una actividad que está destinando tanto dinero y le estamos dando a una secretaría un presupuesto de los peores que tiene todo el gobierno. ¿No? Y que además es secretaría, sobre todo. Vaya, pero bueno, yo, Mauricio, creo que las cosas van a cambiar. Sé que estás con una agenda ocupada. No, hombre, gracias. Para cerrar, algo que te gustaría decir, que te hubiese gustado que te preguntara y no te pregunté. No, vaya, te agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar, ¿verdad?
es muy importante de que, primeramente, pues no perdamos la esperanza de esta oportunidad que vamos a vivir. Creo que es un ánimo nacional. De entrada, como que nos reinyectó, ¿verdad? Nos reinyectó algo el hecho de que hubiéramos visto un verdadero un cambio, que una participación ciudadana retomó su confianza, ¿verdad? Y ver que sí se pueden cambiar las cosas. Creo que eso es admirable, eso es un tema que no podemos dejar de que se nos vaya ese ánimo de la esperanza. Y la otra es empezar a generar los resultados. Correcto. Yo creo que los resultados los tenemos que empezar a generar a corto plazo. No podemos esperar a que esto, y que no olvidemos que el cambio va a ser de todos. De todos. Todos tenemos que empujarle, todos tenemos que participar en esto. Sí. ¿Verdad? No le podemos dejar todo esto nada más a Andrés Manuel, no le podemos dejar esto nada más a Rutilio, no le podemos dejar esto nada más a quien llega a la Secretaría. Este es un tema donde todos tenemos que meterle, ¿sí? Todos, pero que sea verdaderamente algo que nos dé la confianza a todos y que no se pierda ese ánimo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues que estamos listos, de que estamos dispuestos a servir, si así fuera el caso, ¿verdad? De poderle dar a Chiapas 6 años de pasión, 6 años de dar lo mejor, ¿verdad? De que podamos poner las bases para poder fincar una planeación a largo plazo, ¿verdad? Claro. Y de que el día de mañana quien llegue a gobernar este estado, el turismo sea algo que esté totalmente aparte, ¿verdad? Que no lo vayan a volver a juguetear, que no lo vuelvan a querer a meter en la masa de los bolillos, porque entonces no vamos a nunca poder cosechar verdaderamente un pastel como el que queremos sacar, ¿verdad? Y creo que las cosas se van a dar. Tenemos un buen aliado, el Miguel Torruco, nuestro secretario de Turismo Federal, es chiapaneco. ¿Qué es la primera vez que sucede? Eso, que tengamos un secretario federal chiapaneco. Andrés Manuel quiere mucho a Chiapas. ¿Ha venido cuántas? 3 veces ya. Ya está, ¿no? Parece ser que las cosas están dando señales interesantes. Entonces, las condiciones creo que se pueden dar. Es cosa nada más de que nos apliquemos y que... Sí, es wake up rápido y empezar a caminar. Si no, las oportunidades pasan y, como dices, el turismo no para. No para. Muchos planes de acción, pues muchas, sí, ganas, muchas ganas, muchas energías, todos los kilos. Y gracias, hombre, Gastón, a las órdenes, un gusto. Y para lo que necesites, esta casa editorial y gracias. En lo que podamos apoyar, bienvenido sea. Seguramente. ¿Vale? Que tenga buen día. Igualmente, gracias.